Miércoles, 7:15 de la mañana, y hoy empiezan oficialmente los entrenos para el Campeonato del Mundo de Ultraman en Hawái. Hoy vais a ver lo que es bueno porque empiezan los entrenos específicos de fuerza en la sala Magalí. Reunión en Planeta para avanzar temas del libro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues nada, yo estaba aquí currando de buenas a primeras. Suena el timbre y llega un repartidor. Y espérate que he puesto la cámara a grabar ahora mismo sin quitarme las legañas, porque creo que ya sé de qué va la cosa. Con lo cual voy a hacer un unboxing de lo que creo que... Espérate que ya voy. Espérate que ya voy. Y aquí pone Turkish Airlines. Ya sé de qué va la cosa, me parece. A ver, espera, déjame apartar esto, que de la emoción. Ya os anuncié hace unos días, ahora vamos a ver, igual os lleváis una decepción o me la llevo yo, porque os anuncié hace unos días que Gordon Sin iba a hacer su primera acción internacional y que esta acción internacional iba a tener lugar en algunos sitios del mundo, entre los cuales Estambul, con una acción que estamos haciendo con Turkish Airlines. Y entonces, bueno, nos pidieron, nos hicieron una entrevista, tal, no sé qué, y nos dijeron, oye, vamos a ver si la cosa va para adelante, y lo sabréis porque vendrá un mensaje a casa y os dará si el sí o si el no. A ver, yo creo que si fuera un no, no sería tan gordo, pero eso nunca se sabe. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Aquí. A ver. China. No sé. Espera. De momento una bola del mundo. A ver qué más hay por aquí. Me parece que esto es un chubasquero. Ah, no. Una maleta. Bueno. Una maleta. Ya vamos bien. Pensaba, digo, como de repente te den un paracaídas, ya me dirás tú que te subes al avión y lo primero que te dan es un paracaídas. Bueno, va. Una maleta. Ah. Esto no sé muy bien lo que es. Mucho serrín. Hay mucho serrín por aquí. Hay una carta que dice Open Me, pero como no me sé esperar... Era... ¡Uy, que hay más cosas! ¡Hay más cosas! ¡Ole! Esto es una Moleskine, ¿eh? En toda regla. We fly to more countries than any other airline. Turkish Airlines. Hostia, guapa. Aquí... ¡Oh, qué fuerte! Mira, me mola que manden esto con un boli porque... Mira, es que ahora os lo voy a enseñar aquí. Yo soy de escribir siempre con Moleskine y nada, además muchas veces lo que hago es que el billete de embarque cuando facturas tal, lo engancho a la libreta aquí, lo engancho a la libreta aquí para saber luego dónde he volado, dónde he estrenado esa libreta y qué historias he escrito en ella. Ay, vamos bien. A ver, ¿qué más hay por aquí? Es que esta gente está hecha para mí. La madre que los parió. A ver si sé abrir esto. Ay, es que me estoy poniendo negro. Ay, esto es unos auriculares que lo flipas. Oh, bien. De momento, creo que me han pillado el rollo. Ahora como, imagínate que abro esto y me dice, mira, te mandamos esto porque no te vas de viaje. Un avión. Da, la, 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 la. Venga, avión por aquí. Ay, ahora madre. Esto es un mapa de Estambul. Me voy a Estambul. ¿No hay nada más? No, ¿eh? Vale, ahora ya solo queda serrín. Ay, 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 ay. Esto parece un 2-3, responda otra vez. Ay, a ver, que llegamos ya. ¿Cuánto llevamos? 4 minutos de vídeo y aún no sé qué hay aquí. A ver, Turkish Airlines invites you to widen your world and embark on an amazing journey across the globe. ¿Cómo? ¿Across the globe? Esto es Across the Globe. You've been invited to the magical city of Istanbul, where you'll explore the sights and sounds of the city before being summoned to a very special event where you will take part in a Turkish-style fortune telling. ¡Oh! El juego de la fortuna, pero... ¡Hostia! Turkish Airlines fly to more destinations than anyone else in the world, so your destiny could... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, me invitan a Istanbul... Please find and close your business... ¡Oh, qué fuerte! O sea, esto vendrá a ser algo así como hacer así, ¡zup! ¡Pum! A ver, ahora... Ah, no, me he ido aquí al agua. Bueno, por lo que veo, me mandan volar a Istanbul. ¡Ah, coño! Y aquí, fechas. Para ti San Juan, from Barcelona to Istanbul... ¿Eh? Ah, aquí no dice los días todavía, turkishairlines.com.
Bueno, total, que no sé los días, pero por si acaso voy a enterarme rápidamente. Bueno, voy a llamar a la gente que me contactó para saber cuándo es, y por lo que veo aquí supongo que será ir a Estambul, y ahí, por lo que dice aquí, bueno, una especie de al estilo turco, juego de la fortuna. Entonces me imagino que allí se sorteará a ver dónde toca. Me da igual, donde me toque, enchanté, enchanté, enchanté. Pues es de noche ya, como veis, y ha tenido tiempo de digerir el sorpresón de todo el tema del repartidor que viene y te dice que te vas a Estambul. Bueno, no me lo ha dicho el repartidor, sino que después de ahí, hurgando en la caja, lo he acabado descubriendo. Muy contento por dos motivos. Uno, joder, porque no he estado nunca en Estambul. Y dos, porque es la confirmación, por fin, del primer proyecto internacional de Gordon Sin, ahí como productora, como agencia, participando en algo así tan chulo. Y también muy contento porque al final, bueno, pues yo podré rodar vídeos y tal. Entonces, aparte del curro que vamos ahí a hacer como Gordon Sin, ¿qué os parece si aprovechando los 2-3 días que voy a estar por ahí, que por cierto me voy el sábado, bueno, ya os contaré, pero aprovechando que voy a estar por ahí, grabo algo tipo Running Istanbul? ¿Qué os parecería? Que buscara los hotspots, que dicen los sitios, da igual, las postales más bonitas de la ciudad para correr, y grabara un vídeo que fuera Running Istanbul. Y entonces a la otra parte del mundo donde nos manden para hacer el otro rodaje, Running la ciudad que sea. ¿Qué os parecería? Como además pronto hay lo de la maratón de Chicago, podría ser Running Istanbul, luego Running Chicago y luego Running el otro sitio del mundo que sea. No sé, creo que podría quedar una especie de postal raneras alrededor del mundo muy chulas que vinculen, pues eso, deporte y no necesariamente turismo, pero sí descubrir mundo. ¿Qué os parece? Si se os ocurre alguna otra idea, dejadla por favor aquí en comentarios, porque no acabo de tener claro el qué. Bueno, dicho esto, también estoy muy contento porque hoy ha sido el primer día de entrenos después de todo el susto de la Powerade Dion Ford Madrid-Lisboa. Y me he encontrado muy bien, la rodilla un poco magullada aún, los dedos aún no acaban de tener el tacto, pero bueno, poco a poco ya camino a Ultraman de Hawái, campeonato del mundo dentro de 2 meses justos, y a poco, y bueno, letra que decimos en catalán. Gracias por escucharme, gracias por verme, y gracias...